escucha a Eduardo Ruiz Gili, ese que también aparecía entre los periodistas apapachados de gobiernos anteriores. Vamos. Yo quiero hablar del problema educativo que ha surgido con esta gran discusión de los libros de texto gratuitos y obligatorios. Me gusta lo gratuito, obligatorio. A mí no me gusta nada que sea obligatorio. Pero en fin, vamos a ver, hay cosas buenas en el sistema educativo. El INEGI nos dice que desde 2005 al primer trimestre de este año aumentó el promedio de escolaridad entre personas de 25 a 64 años de edad, de 8.1 a 10.3 años de estudio. 2 años. O sea, aumentó más de 2 años. La tasa nacional de abandono escolar para el ciclo escolar 2001-2002 fue el más bajo desde el ciclo 2000-2001. En 3 de los 4 niveles, primaria, secundaria y media superior. En superior aumentó ligerísimamente el abandono escolar. ¿Qué significa esto? Cuando la gente acaba un ciclo y se va, ya no regresa. Del ciclo escolar 2010-11 al ciclo 2020-21, disminuyó el número de alumnos por maestro en los niveles preescolar, primaria y media superior. Se mantuvo en secundaria. ¿Qué significa esto? Que cuando hay menos alumnos por un salón de clases, por cada maestro, el maestro puede atenderlos mejor. Sin duda. Ahora, entonces, esto dice que hay más escolaridad, menos deserción y salones de clases menos atiborrados. Sin embargo, estos son números de la cantidad. La calidad es donde no damos una. El más reciente examen PISA, realizado en 2018, este examen lo hace la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El último fue entre 600,000 estudiantes de 15 años de edad en 79 países, zonas económicas, México incluido. Entonces ahí ves que los adolescentes de nuestro país están muy lejos de estar a la altura de los de, pues de varios otros países. En habilidades matemáticas, los chicos y chicas mexicanas quedaron en el lugar número 62, con 409 puntos. En ciencia, en lugar 58, con 419 puntos. Y en lectura, en el número 54, con 420 puntos. Esto significa que en matemáticas hay 61 países donde los adolescentes tienen más habilidades. Hay 57 países en donde hay más habilidades en ciencia y así. ¿Quiénes son los primeros 3 lugares? China, Singapur y Macao. China, 591 en matemáticas, 590 en ciencia y 595 en lectura. Y lectura no es leer el alfabeto grecorromano, es leer ideogramas. O sea, que está cañón. Entonces, ¿qué ocurre? Que los estudiantes mexicanos están en la mediocridad. Es horrible decirlo, pero las muestras, los datos. Y no me refiero solamente al PISA. El examen Planea de 2018 a cerca de 105,000 estudiantes mexicanos del sexto año de primaria dijo, en lenguaje y comunicación, 49% tuvo un nivel insuficiente, 33% apenas nivel básico, 15% un desempeño satisfactorio y solo el 3% fue sobresaliente. En matemáticas, 59 nivel insuficiente, 59%, 18% nivel básico, 15% nivel satisfactorio y apenas el 8% sobresaliente. Entonces yo digo, estos adolescentes de sexto año con estos niveles de mediocridad, pues están condenados a cursar una preparatoria y una carrera universitaria también de mediocridad. En una preparatoria o una universidad mediocre, que los va a aceptar y les va a aprobar año tras año hasta que salgan y de repente acabas con un arquitecto que se cae en la casa, acabas con un médico que te saca el pulmón derecho en vez del izquierdo, con un dentista que se equivocó de muela. La verdad, Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo además, decretó la extinción del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ya, don David. ¿Qué pensarán los médicos, los arquitectos, orgullosos de su educación, muchos de ellos educación pública,
que hay retos, claro que hay retos, pero expresarse así de los médicos, de los dentistas, pues qué experiencia habrá tenido Eduardo Ruiz Gili, que además dice que los libros de texto van a condenar a los estudiantes a ser más mediocres, que es imperdonable, que la historia va a juzgar al presidente López Obrador como a los responsables de estas obras educativas. ¿Cuántas muelas le habrán sacado de forma equivocada a Ruiz Gili? ¿O cuántos pulmones equivocados habrán operado en su familia? ¿O cuántas casas se le habrán caído por culpa de los arquitectos? ¿No le parece muy perverso? Pero no es el único, insisto. Ya le